González. Pediría un minuto de silencio para recordar a compañeros tan queridos como Adriana Gael Camayo, Manolita Méndez Bucar, Armando Basuto, Ariel Herrera Cesayo, Luis de la Vega Villanueva, nuestro querido Luis, y Fernando Alcaremos Andorra Campo, pero para ellos un minuto de aplauso por esta buena. Fue el momento culmen del tradicional desayuno que ofrece el gobierno del estado a los periodistas en el Día de la Libertad de Expresión. Este no es una concesión divina, sino un derecho constitucional, refería el presidente del comité organizador del Premio Estatal de Periodismo 2013, Romina Valladares Ceja. Desfilaron los galardonados. Se hace entrega de reconocimiento por acostar 50 años de ejercicio ininterrumpido en el periodismo campechano. El señor Carlos Joaquín Reyes Alpuche Chichán. Estos reconocimientos no podía quedar fuera el organizador del Chayo de Oro. ¡Chayo! ¡Chayo! Y continuaron los premios y reconocimientos. Quien de plano se desprendió de varios miles de pesos fue nuestro compañero Ricardo Calderón Ávila para apoyar a la Fundación AMANC. El señor Ricardo Calderón, que es mi esposo, que por causas de fuerza mayor no pudo estar pronto. Y bueno, nosotros decidimos, como una forma de agradecer estos premios, donarlo a la Fundación AMANC, que es una asociación social que nos parece muy comprometida y sin fines de lucro con la ayuda de los niños del Kansas. Si bien no es una cantidad despreciable para nada. Y continuó el desfile de galardonados. Y si usted no apareció en pantalla, usted disculpe, hombre. No es asunto mío, tampoco es culpa de la vaca. Es de mi camarógrafo, quien también fue víctima de la decepción de suéltala, Conchi, suéltala, Conchi. ¡Ah, caramba! Es usted una exagerada. Luego de mover los bigotes por aquí y por allá, llegó el tiempo de las rifas. Y antes que el imperio me contraataque, pues mejor la dejamos hasta aquí. Y con el buen sabor de los compañeros galardonados y bien merecidos. ¡Újule! Pues así, hasta yo quiero. Pero pa' que no digan que me fui sin regalo y en canijado ni decepcionado, pues me conformé humildemente con esta belleza natural de la isla del Tris. Con imágenes de suelta la Conchi, no, de Daniel Alfredo Turriza Cach. Noticieros este día, Daniel Turriza.